Acá de los 70 kilos, 500 gramos, presentamos en la esquina roja, primeramente a Daniel Hernández. En la esquina contraria invitamos a Adolfo Sánchez. Stream Fighters Latino presenta a continuación pelea de corte internacional entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Damas y caballeros, a continuación, en el peso pactado en 70 kilos, 500 gramos. Pelea pactada a 3 rounds. Presentamos primeramente en la esquina roja, con 69 kilogramos, del Distrito Federal México, Daniel Hernández, el Tiburón Hernández. Presentamos en la esquina contraria de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, con 70 kilos, 400 gramos, con ustedes, Adolfo Sánchez, el Dirty Sánchez. El tercero en la superficie fue el Neri Jiménez. Bueno, pues esperando el referee en turno, Adolfo Jiménez, peleador, que acudan a sus últimas indicaciones. Peleador. Tanto Daniel Hernández como Adolfo Sánchez, que viene allá de New Jersey en la Unión Americana. Ahí ok, señores, conocen las reglas. 10 segundos antes de que se termine el round, yo les voy a avisar para cuando diga alto, es alto total. ¿Alguna duda? No se sujeten, por favor, de la malla. Cada quien en sus esquinas, choquen guantes cuando iniciamos. Esquinas. Bueno, pues combate semiestelar, pues, Super Fight, 3 episodios pues, de 5 minutos cada una. Pues. Daniel Hernández, el de pantaloncillo blanco, largo. Peleador, listo, listo. Y en pantaloncillo blanco con el cinturoncillo negro, ¿qué más le digo? Totalmente descalzo aparece el norteamericano Adolfo Sánchez. De combate pactado en 70 kilos y 500 gramos, arribita del límite de la edición de peso Super Welter. Bueno, pues por lo pronto, el norteamericano dejando venir a este entrón mexicano que va directamente a los golpes. Ataca, sí, conectando abajo y arriba. Metió la mano izquierda bien a las zonas blandas de su oponente, pero viene la reacción de inmediato del norteamericano, quien trata de mantener a la distancia a Daniel Hernández a base de fintas. Así es, vemos que su nombre, Adolfo Sánchez, siendo norteamericano, seguro raíces latinas o mexicanas pudieran tener. Y la disciplina de freestyle para nuestros amigos, es estilo libre. Esto es donde más las personas se especializan por esa libertad de golpes o estilos que pueden mantener. Y aquí estamos viendo la cantidad de golpes que está proporcionando Guillermo al oponente. Pues Edgar, esta es tu área. Parece ahora sí que una buena función. De muy buen intercambio de golpes, de box, el público está encendido, definitivamente es un gran espectáculo, así que si nos das el honor de continuar con esa clásica narración tuya. Con mucho gusto, Nemo. Veíamos la mano izquierda y luego la derecha, entra el nuevo con la izquierda, upper de parte de Daniel Hernández.
castigando el rostro de su oponente, que se refugia ahí, cerca de la malla de este octagonilátero, pero continúa atacando el mexicano, el Tiburón Hernández, impidiendo la salida de su oponente, este Adolfo Sánchez, que trató de impresionar conectando papadita, levanta para meter la mano izquierda, así, de gancho, abajo y luego upper, y luego remata con una patada en una sacudida violenta de parte del mexicano, que castiga también la mandíbula de su oponente, y luego viene una derribada de parte de Adolfo Sánchez, llevándose a la lona al mexicano en un auténticamente instinto de supervivencia, luego de la sacudida brutal que le estaban dando a puñetazo limpio. Claro, y qué buena patada, fue una combinación ahí muy sorpresiva que no esperaba Adolfo Sánchez. Bueno, como bien dices, de una forma muy instintiva, defensiva, trata de clinchar y llevar la pelea al piso, pero no dudes y se pongan de pie. Está encendido Daniel Hernández, Tiburón, y yo creo que quiere el knockout. Sintió el público local, sintió a su gente y se ve que disfruta. Realmente dio una buena cátedra de intercambio de golpes. Parte también del Galvan Combat, como su sistema híbrido contempla bien la postura del intercambio de golpes. A ver si se logra recuperar un poco Adolfo Sánchez en esta posición, pero realmente este primer round va a favor de Daniel Hernández. Úrsula, es difícil de entenderlo tú como espectadora, primera vez que estás aquí con nosotros, independientemente, pues obviamente, de la pelea de las mujeres, porque vemos ahorita la narración que hizo espectacularmente en el área de Edgar Box, cómo te prendías, cómo te tapaban los ojos, entonces como mujer, como espectadora, ¿es difícil entenderlo o crees que es fácil? Es fácil porque es claro ver los golpes cuando es un golpe bien dado, una patada bien dada o una combinación como fue ahorita, es clarísimo. Entonces, no, realmente es poner atención y ver cómo se va desenvolviendo la pelea. Perfecto, o sea, las mujeres podemos entender obviamente ya este nivel de, vamos, señores, de peleas. Por supuesto. Bueno, pues por lo pronto no ha podido salirse de la guardia del mexicano Daniel Hernández, este Adolfo Sánchez, a quien vemos quería sorprender tirando ahí un par de golpes, más que golpes, como hachazos. No lo consiguió, no llegaron a su destino, se encontró con la guardia de su oponente, que disfruta enormemente, por lo que estamos viendo, el mantener totalmente a raya a su oponente, este Adolfo Sánchez, que tiene 10 combates profesionales contra un Daniel Hernández que, siendo pues aparentemente un novato en el profesionalismo con solamente una pelea, pues trae un cargamento, un historial amateur muy intenso que le permite estar haciendo lo que lo vemos ahora realizar, Memo, mantener a raya a un rival que busca por todos los conductos acercarse a su oponente. Sí, realmente vamos a ver si tiene bueno, esa parte de dominar el piso también. 10 segundos, como lo señores. Hizo con ese inicio explosivo que encendió a todos aquí con intercambios de golpes muy bien posicionado. Y bueno, está por terminar o terminando el round. Y bueno, nos espera un buen segundo round si arrancan con la misma estrategia, Rodrigo y Edgar. Claro que sí, vemos en la repetición que creo que si conocemos ese intercambio de golpes que se dio y que obviamente el experto en box aquí, Edgar, narró con tanta pasión y algo que le pone mucho. Veamos cómo el mexicano estaba ganándole, por decir, esos serie de golpes y cómo el público así se prendió. Ya tuvimos ahorita la pelea del argentino y la pelea del Cadillac, las peleas pasadas, cómo a la gente le gusta ver el país contra otro país en estas situaciones de peleas de artes marciales mixtas. Y vemos la patada que bien decía Guillermo, cómo sorprendió. Y eso es lo que hace artes marciales mixtas, mezclar golpes, patadas, derribes y que tenga la oportunidad el otro de no saber qué es lo que está pasando. Esa es técnica y creo que el mexicano muy probablemente se llevó este round, Edgar. Yo diría, mi querido Rodrigo, que sin duda alguna estableció condiciones Daniel Hernández ante un rival que quiso sorprenderlo, también conectando frontalmente en los primeros instantes de la batalla, pero que conforme transcurrieron los segundos fue cediendo espacio, le dio la distancia a Daniel Hernández y este muchacho demostró que, al margen de su especialidad en el Galvan Combat System, es un extraordinario boxeador también. Fuera seconds. Estamos listos para iniciar este segundo round. Fuera seconds. Y bueno, será tu área, Edgar, que arranquen con la misma explosividad en un buen boxeo, un buen intercambio de golpes.
y disfrutar, que definitivamente esto es lo que ama y le gusta al público. Así es, un combate frontal y con actividad, dice Adolfo Jiménez. Señores, vamos a la batalla. Es el segundo episodio de esta pelea pactada. 3 rounds, 5 minutos cada uno, en 70 kilos, 500 gramos, peso pactado. Por lo pronto, el norteamericano Adolfo Sánchez trataba de conectar patadas cortitas que no llegan a ningún lado frente a este mexicano Daniel Hernández, que sigue montando su guardia muy boxística. Vuelve a meterse al terreno corto, ahí recibe un rodillazo sobre el pecho. Ahora lo atacan con patadas cortas abajo, pero bueno, sigue atacando. Lo suyo es el intercambio de golpes. Se planta bien, con una buena guardia, manteniendo bien la mano izquierda para conectar a su oponente así, de esta manera. Mientras lo tenga arrinconado, va a seguir encontrándolo, metiéndole los puños en serio. Sobre todo, Memo, con extraordinarios reflejos por parte del mexicano Daniel Hernández, que no ha permitido que se le meta a la distancia a su oponente. Así es, ya lo está obligando a bajar las manos, y es lo que ha gustado. Daniel Hernández lo cose a golpes y luego viene esa patada que anteriormente vimos, y ahora un rodillazo. Entonces, con lo que creo que pronto va a sorprender. Ya no se le ve a Adolfo Sánchez solo ese cabeceo. Vean esa patada, que era más intento de barrida. Debe de aprovechar. Dani tiene todo para terminar en este round al oponente si sigue contra la reja. Adolfo Sánchez, el norteamericano, ya tiene la guardia abajo, ahí está, no está corriendo, debe de tirarle rodillazos o golpes, pero no se le ve más decisión. Tiene que aprovechar ahí el mexicano para hacer que el referee tape, pare la pelea, y tiene que ser con todo, donde está buscando la cara, y yo creo que puede ser aquí, Edgar, donde puede terminar la pelea. Esto es una cuestión ya de segundos antes de que Adolfo Jiménez detenga la pelea, que se ha convertido en un solo lado. Ya no hay respuesta de parte del norteamericano, que se lleva un violento derechazo a la mandíbula. Lo está sacudiendo dramáticamente y el referee inexplicablemente no para la pelea. Esto ya es auténticamente una salvaje y despiadada golpiza en contra del norteamericano. Y que está el referee para detener la pelea. Ya debe y que está condicionado para todo el mundo para ya lo está diciendo. Es impresionante. No hay respuesta. Y el referee Jiménez congelado inexplicablemente ante un muchacho que ya no responde de ninguna manera. Vamos, Azul. Pero vemos cómo se puso de pie. Y esto, digo, no que sea algo bueno, pero pues puede ser más peligroso. Está porque ahí puede ser noquearlo. Y el referee ya está haciendo lo correcto. Definitivamente. A los 3 minutos con 21 segundos. En el segundo round, el vencedor de esta pelea por nocaut técnico, el mexicano Daniel